Cederá al enfrentamiento, lo ha manifestado su presidente Javier Arevalo. Desde Huánuco deploró la iniciativa del congresista Valdemar Cerrón, que busca fiscalizar a jueces y fiscales. Es un proyecto antidemocrático y anticonstitucional. No vamos a someternos a ninguna tentación totalitaria. Con estas palabras, el presidente del Poder Judicial rechazó el proyecto de ley que propone la creación de una comisión de fiscalización de jueces y fiscales. Javier Arévalo detalló que la iniciativa presentada por el congresista Valdemar Cerrón de Perú Libre refleja un espíritu totalitario con la intención de ejercer control sobre los órganos de administración de justicia. Refleja un espíritu totalitario de controlar a los organismos de la administración de justicia. Por eso rechazamos este proyecto y les decimos a los congresistas de vocación democrática que impidan la tramitación de proyectos de esta naturaleza. El titular de este poder del Estado enfatizó que defenderán la democracia y la independencia judicial. Además, envió un mensaje a la presidencia del Congreso. A revisar este tipo de proyectos que solo contribuyen al enfrentamiento innecesario entre los poderes del Estado y que, por supuesto, dañan la imagen de nuestra patria. El Poder Judicial actuará independientemente, aunque no sea ello de agrado de ciertos sectores. Arévalo Vela estuvo en la región Huánuco, donde participó en el 13º Congreso Nacional de Jueces. Durante 2 días se trabajará en base a ejes temáticos como desarrollo futuro del Poder Judicial, problemática jurídica relevante y entorno político-social. 9:32 y en la sesión de este jueves en el Congreso quedó expedito el proyecto de ley de...